¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas noches. Un gusto, un placer reencontrarnos nuevamente un viernes más a través de Colonia Noticias TV, aquí, en rumbo al sillón comunal, donde, como ya les hemos anunciado, pasarán todos y cada uno de los candidatos aquí a alcalde, también candidatos a la intendencia de Colonia. Y bueno, continuando con el ciclo, entonces, hoy tenemos la presencia también de uno de los candidatos alcalde por la ciudad de Rosario, Hugo del Bugio, para que nos cuente, como nos vienen contando los que ya han pasado, qué piensan, cuáles son sus propuestas, cuáles son sus inquietudes. Hugo, un gusto realmente para nosotros tenerte aquí en rumbo al sillón comunal. Bueno, muchas gracias, Ale. Gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, realmente comenzando esta campaña, faltando meses, tenemos mucho trabajo por delante para llegar al 10 de mayo y tener la posibilidad de ser alcalde con nuestra ciudad que queremos tanto, la ciudad de Rosario. Hugo, contame un poquito en el arranque, por qué sector, y bueno, y cómo llegás, si se quiere, a este lindo desafío, pero bueno, una gran responsabilidad también. Bueno, realmente yo ya hace 15 años que estoy militando en la fila de la lista 2, la lista 2 Cascase. Siempre estuvimos con él y bueno, y si veo esta oportunidad, casi de cada otra vuelta, me había hecho la propuesta de ser candidato, como de la primera vez que hubo alcaldía. Y bueno, yo entendí que no era el momento, pero ahora digo la verdad que estamos muy entusiasmados, después de 5 años más, un poco de experiencia política, de conocer a los compañeros, el grupo que nos está apoyando. Y bueno, realmente digo el hecho que también llegamos a la candidatura de Carlos Moreira, una persona que, como siempre digo yo, un orgullo para el departamento, un político de la raza Moreira, un senador de primer nivel, que digo, sería lindo que volviera al departamento, pero estamos convencidos que puede jugar un cambio grande al departamento. Por eso es que nos animamos a confiando en Moreira, confiando en Oscar Cáceres, y bueno, nos animamos a este desafío que es ser alcalde de la ciudad de Rosario. Hugo, contame un poquito. Rosario ya ha tenido un periodo de 5 años en esto de las alcaldías, que ha pasado a ser, si se quiere, un tema trascendente dentro de los departamentos que las poseen, porque es el tercer nivel de gobierno, es la primera puerta a la cual el ciudadano común va y golpea y lleva sus inquietudes. Contame por ahí, a grandes rasgos, en este tiempo que tenemos para brindarle a la gente en el día de hoy, ¿cuáles son tus principales inquietudes? ¿Sí? ¿Cuáles son, si se quiere, esos puntos neurálgicos que Hugo del Bugio por allí ve que habría, como se dice por ahí, que hincarles el diente? Bueno, lo primero que quiero comentar a la audiencia es que nosotros nos venimos reuniendo con un grupo de compañeros, como te decía, y estamos elaborando un proyecto, ¿no? No basado en promesa, porque la verdad que no podemos prometer nada, sino basado en compromiso. Nosotros lo llamamos los cuatro compromisos, que son los cuatro compromisos fundamentales de la lista de esta alcaldía, que te lo cuento brevemente. Que el primero digo, sería, yo se lo dije a todos los compañeros, que todo el que esté trabajando con la lista 2 y en este proyecto no venga en busca de ni de dinero ni de poder. Nosotros creemos que se le hace un daño muy grande a la política. Y bueno, nosotros estamos acostumbrados a trabajar en clubes deportivos, en otros ambientes sociales y culturales, donde más bien de conseguir dinero hay que poner dinero y hay que trabajar. Donde todo a pulmón, Todo a como se pulmón. dice. Nosotros queremos darle esa impronta. Indudablemente que el que trabaja tiene un sueldo, porque es indudable. Pero creo que no es lo principal, no es el objetivo. El objetivo es llegar a la alcaldía para hacer cosas por la gente de Rosario. Y fundamentalmente, indudablemente, que todo el mundo quiera ser alcalde. Y todo el mundo va a golpear la puerta y uno tiene que recibir a toda la gente, pero siempre mirando a más necesitados. Hay mucha gente que tiene dificultades para hacer un trámite, para conseguir algo en los barrios más alejados. Y eso nosotros vamos a apuntar. Así que nosotros lo decimos bien claro, no venimos de nación a la carrera política ni a buscar una mejoría económica. Nosotros venimos a tratar de dar un apoyo, una solución a la gente de Rosario, porque somos pichoneros de ley y porque, como te decía, nos gusta trabajar desde un lugar llano, vamos a decir, digo, hicimos el club, hicimos la murga, bueno, creo que también en la cantidad lo podemos hacer, llegar a toda la gente y, como siempre, pensando un poquito más en la gente que tiene más dificultades. Ese es el primer compromiso como para marcar la cancha y que todos los compañeros que estén trabajando con nosotros y la gente que nos quiera votar, sepa que es un compromiso que vamos a asumir hasta el último día del mandato. El segundo compromiso, digo, que nosotros también nos pusimos es que vamos a trabajar en equipo. Repartimos 5 áreas de trabajo. Estamos convencidos que no hay nadie que pueda hacerlo todo solo, porque no hay nadie que sepa de todos los temas. Entonces, más allá que va a haber concejales, y que los concejales van a ser elegidos por el pueblo y uno como alcalde los tiene que escuchar, los tiene que apoyar,
Yo voy a tener un grupo de colaboradores, tanto en obra, alumbrado, limpieza, turismo, cultura, deporte, en varios rubros que fuimos dividiendo, donde tengo gente trabajando específicamente en estos temas. Ya vienen trabajando Sí, el sigo trabajando, grupo. generando ideas, proyectos que ya han alcanzado, que hemos estudiado. Porque, como te decía, digo, yo creo que hay un vínculo más rápido entre la ciudad de Rosario y el alcalde. Y para eso tiene que haber muchas personas atrás de este proyecto, digo, para que las cosas se agilicen. Indudablemente, que tenemos la suerte que Carlos Borrea sea el intendente, y bueno, yo sea el alcalde para la ciudad de Rosario Se también, facilita la tarea en ese facilitar nexo eso. alcalde Sí, e eso intendente. es indudable, ¿no? Digo que, bueno, si Borrea es el intendente, que hacer va a estar al frente o muy cerca del tema de la gestión de obra. Y bueno, por eso aspiramos a ser alcalde, para solucionar la cantidad de cosas que hay en Rosario. Desde el principio te digo que estamos convencidos que se ha hecho mucho, que la alcaldía sirve porque la gente tiene un lugar cerca para golpear una puerta y tener una Y a solución. veces hay cosas que si se quiere, dentro todavía de las limitaciones que tienen las alcaldías, Hugo, en las cuales se puede ser más ejecutivo también. Seguro, seguro, sí, ser más rápido. O bueno, no es lo mismo que una dirección de la intendencia llame al alcalde de un pueblo, que llama una persona, realmente el alcalde siempre va a tener un poco más de fuerza para golpear alguna puerta, para llegar a un director, a un director y buscar soluciones. Que hemos visto que hay muchas cosas que la gente reclama, que son muy importantes para la gente, que para la intendencia no serían tan difíciles de solucionar. Nosotros hemos recorrido no solo Rosario, sino que hemos ido a Barque, hemos estado en Mediagua, hemos hecho reuniones de esquina, y vemos que a veces la gente pide cosas que son bastante sencillas de conseguir, que a veces falta un poco de voluntad, ¿no? Y bueno, y en eso digo, nos comprometemos a trabajar en equipo. Y el otro compromiso, el tercer compromiso, que para mí es muy importante, nosotros pedimos que la alcaldía salga un poco del municipio y que nos podamos reunir en los barrios, no digo semanalmente, pero sí de vez en cuando en los potreros, ir a los Alonso, ir a los del parque, que la gente esté a media cuadra o una cuadra donde están los alcaldes, el Y alcalde pueda o los acercarse. alcaldes, pueda acercarse. Sí, digo, Cáceres, cuando tuvo la intendencia, los meses que tuvo intendente, lo hizo con los directores, ponía un ómnibus, salía ahí con todos los directores en ómnibus a recorrer las juntas locales, que yo muestro las juntas locales. Y a nosotros siempre nos llamó la atención cuando nos parecía bárbaro. Entonces él decía, bueno, al director, ¿se puede comprometer con esto? Bueno, ¿cuánto lleva? El mes que viene, cuando vengamos, tiene que estar hecho. Y bueno, hay una forma que los directores se comprometan y que la gente vea que, digo, somos personas de carne y hueso, que lo único que tenemos que hacer es darle soluciones a nuestros vecinos, porque en realidad somos todos vecinos. Importante en ese sentido y en esto que vos remarcás, Hugo, tu experiencia, si se quiere, y ese andar diario que te ha llevado a vincularte, no solo como decías vos y lo mencionabas, en el fútbol, en el ambiente carnavalero, en esa ida y vuelta con la gente, esto me parece que a vos también te juega de manera positiva, si se quiere. Por eso sí, justamente por eso que el primer compromiso que asumía era ese. Digo, yo no lo hago ni por dinero ni por poder, porque no es mi forma de ser. Ando en la moto, todo el mundo me conoce y sinceramente tal vez algunos no me lo creen, pero es así. Digo, entonces agarré con ese compromiso. Digo, yo voy a ser el mismo de siempre, carnavalero, futbolero, de siempre, ¿no? Con la responsabilidad de dar solución a los vecinos. Pero yo creo que a veces al político le falta acercarse más a la gente, digo, porque más allá que uno tenga una responsabilidad muy importante, la responsabilidad queda de lado en un momento, y volvemos a hacerlo todos. Los vecinos tienen responsabilidad, el alcalde, pero también tiene un médico, un abogado, el carnicero, el electricista, todos tenemos responsabilidad en nuestro trabajo. Yo creo que eso tenemos que empezar a que quede claro, porque a veces la gente ve el político allá arriba, y el político en realidad es una persona que paga por todo, y sería el primer responsable de dar soluciones. No, a veces, si no, la plata no es de nadie, la plata de la intendencia o la plata del gobierno, yo digo, no, la plata es de todo. Que es mucho más responsabilidad que manejar plata de uno. Entonces, cuando la plata es de todo y todo el mundo, uno ve el esfuerzo que hace por una contribución para pagar una patente, lo menos que vamos a nosotros es tratar de dar soluciones. Hay cosas que no se pueden prometer, pero yo siempre pongo el ejemplo. Cuando Oscar Cáceres tuvo una de obra, una vuelta fuimos a la escuela de Barque, y bueno, a ver qué necesidad tenía, nos mandaron, nos llamaron, y resultó que era una, dos, tres pelotas, un poco de tanque para la basura, unas redes para jugar voleibol. Y bueno, la verdad, en 2 o 3 días casi se movió, lo llevamos y hay una gran solución para la escuela. Y yo diría que para la Para intendencia, ellos es una problemática seguro. inmensa y de repente para el político simplemente ejecutarla. Sinceramente, no era nada, porque hicimos acá, si pillamos 2 tanques para la basura, fuimos con Barrio, que en ese momento era el coordinador de obra, 2 o 3 pelotas y una red para el boli, me acuerdo. Y se consiguieron 2 o 3 días y fuimos con la camioneta, lo cargamos nosotros, lo llevamos. Y la maestra hasta ahora está agradecida, en realidad, digo, con qué poco se puede dar solución. Entonces, digo, Ni ese perfil hablar. es el perfil de nuestro trabajo y no lo vamos a cambiar porque ya a la altura de la vida no lo vamos a cambiar.
Y bueno, y un poco para cerrarte el compromiso que también te quedo decir, digo, que lo han grabado lo que nosotros tenemos pensado, es como dice el señor nuestro, que ganar no vale la pena, o sea, que ganamos sea el fin, ¿no? Ganar es el medio para poder hacer cosas, pero no es el fin, digo, porque ganar por ganar y después alejarse. Quitarse en el poder y estar por Sí, estar no sirve. no, es lo que yo veo, que digo, humildemente, no soy quien, pero sí, humildemente, pienso que eso es lo que hay que cambiar y que ganar sea, valga la pena para poder dar soluciones y como siempre apuntamos a la gente que más dificultad tiene. En el inicio de cada año, en la Sociedad de Fomento Rural de Colonia Suiza, hacemos una proyección de lo que queremos hacer. Esta vez, mirar hacia adelante es especialmente significativo. 2015 es el año de nuestros 100 años. Un ciclo de vida en el que hemos mantenido el mismo espíritu de aquellos fundadores visionarios. A la vez, hemos ido renovándonos de acuerdo a las necesidades de cada momento. Somos una empresa sólida, moderna, dinámica, que brinda servicios de calidad y está cada vez más cerca de los productores. Sociedad de Fomento Rural, Colonia Suiza. 100 años junto a la gente del campo. Hugo, las alcaldías han hecho, pensamos en estos primeros 5 años, trabajos positivos, otros no tantos dentro de sus posibilidades. Hay que ver que a veces no se tienen tampoco muchos recursos como para generar cosas, pero me parece que, como decías vos, la impronta de la persona que está al frente de su grupo para generar cosas es realmente importante. Nueva Albesia, Rosario, por el cual tú te postulas a la alcaldía, han trabajado en forma mancomunada. Ahora se viene la alcaldía de Valdense. Se han conseguido cosas a nivel hermanamientos internacionales. ¿Cómo ya lo han hablado, lo han trabajado ese tema? Porque a veces aquí como que nos cuesta despertar y de repente un convenio con alguna otra alcaldía a nivel internacional o con algún estamento internacional de otro nivel abre una puerta grande también para que la ciudad pueda desarrollar cosas. Ni hablar que así. Lo primero que hay que dejar en claro es que la diferencia política que vamos a tener entre el mismo del partido o fuera del partido, el 10 de mayo tiene que terminar, gane quien gane. El 11 de mayo tenemos que empezar a trabajar todos juntos por Rosario y por el departamento. Entonces, si el alcalde de Valdense, de Nueva Albesia, de Guanacaste, si quiere otro partido, no importa, reunifiera gente y tenemos que empezar a juntarnos enseguida para generar cosas para la zona del departamento. Es muy importante, como decís, yo creo que se puede hacer muchas cosas juntos. Tal vez no sea tan atractivo presentar un proyecto a nivel internacional con Ciudad Rosario solo, pero Ciudad Rosario, más Guanacaste, más Nueva Valencia, más Valencia. Ahí cambia, hay más población, hay más gente atrás de ese proyecto. Entonces, yo digo que sí, que está muy bueno y hacerlo de lo alto, digo, no estar en la chiquita, eso no, porque este de estar partido, de estar sector. Con esa, la verdad que no entro, digo, yo tuve una conversación muy linda con una compañera también que va a ser candidata a la alcaldesa y le decía eso, digo. Indudablemente que de acá al 10 de mayo, bueno, todos vamos a buscar posicionarnos mejor porque la política es voto, eso es indudable. Pero tenemos que tener la grandeza de pensar que el 11 de mayo el único objetivo que tenemos es ayudar a la gente de Rosario, en el caso nuestro, o a la gente de Colonia, digo, no hay otro objetivo. Porque si no sería, bueno, la verdad, muy chiquito, muy bajo, y la verdad que no me mueve, como te decía, el impulso que tengo yo para hacer este proyecto, de tratar de dar soluciones a la gente, que es lo que realmente siempre hice. De varios lugares que he estado a nivel social, a nivel cultural, a nivel deportivo, y bueno, seguir en ese camino. Hugo, una cosa a resaltar que la hablábamos fuera de cámaras, si bien ya hay varios nombres que se saben van a ser los alcaldes en diferentes, o candidatos a alcaldes en diferentes ciudades, faltan los lanzamientos oficiales. Se viene el suyo la semana que viene. Sí, tenemos la suerte, ya aprovechar la oportunidad para invitar a toda la gente. El lanzamiento va a ser el miércoles 18 de marzo, hora 19:30, en el Salón de Obreros Viales de Rosario. Bueno, está la presencia general de nuestro candidato intendente, el doctor Carlos Moreira, de la líder de la agrupación Vista 2 de Parque Cáceres. Y bueno, yo también un poco todos estos lineamientos que estoy diciendo, es un proyecto más que tenemos, lo vamos a conversar, y más que un discurso y una charla para los vecinos que quiera escuchar, sin compromiso.
bueno, mostrar qué idea tenemos, por dónde vamos a ir transitando 2 meses. Y después, probablemente, que el pueblo el soberano, el pueblo cuando elige, digo, no es cosa más linda que la democracia, ¿no? Entonces, digo, pero si está bueno, me parece a mí que toda la gente tenga la oportunidad de escuchar. Yo siempre digo lo mismo, no escuchar no se pierde nada, se puede ganar algo, se puede, alguna idea que capaz que el mismo de los vecinos surge y se puede tomar. Porque nosotros, en realidad, todo lo que hemos armado, otros proyectos, lo hemos armado más a gente que nos ha tirado inquietudes, digo, nos ha tirado inquietudes por el tema de las motos. Por ejemplo, vamos a ver, está muy difícil el tema de las motos, porque. Tema tránsito, la obesidad, concluido con esto a cualquier hora de la noche, el tema de los perros, otro tema que también nos plantearon, la planteada en un canil. O sea, hemos hecho proyectos, mismo de lo que la gente nos plantea. Nosotros le vamos a entregar una carta ahora que la tenemos pronta a todas las instituciones de Rosario, sea deportivas, culturales, sociales, donde nos ponemos a las órdenes, donde le decimos dónde vamos a estar viviendo, no, qué día, qué hora, y ahí pueden ir a conversar, a tener una idea, a plantear un proyecto, a plantear una queja. Indudablemente, hay que tener mucho cuidado con esto porque uno no puede prometer más, porque primero no estamos en el poder y segundo que no sabemos la medida económica del municipio. Lo que sí nos comprometemos es a darle gestión rápida. Y bueno, como te decía, indudablemente, pero eso pasa para todas las ciudades. El alcalde que sea de la mano del partido que gana, en este caso, si nosotros tenemos la fuente que sea Carlos Moreira, es una facilidad. ¿Vos reconoces un tito, por favor? Eso no lo podemos. ¿Cómo se dice? Conocer. Hugo, para cerrar, tampoco podemos desconocer que dentro del departamento de Colonia, a nivel de la política, a nivel nacional, el líder de la lista 2, Óscar Cáceres, es un hombre, un político de pura cepa y de esos blancos que, bueno, para pintarlo de otro color, sí, sí. Es muy difícil en estos tiempos donde, bueno, aparecen de repente muchas sorpresas. Me imagino que para vos, después de 15 años de militancia y hoy aceptar este desafío también es un respaldo importantísimo. Ni hablar, nosotros somos agradecidos a Cáceres y sobre todo digo, siempre nos llamó la atención, nos sedujo la forma de saber, digo, que es como uno, digo, en lo llano, vamos a decir, digo, y siempre está preocupado de dar solución a la gente y como siempre decimos, gente de trabajo trabajando con la gente que es de Lugan y así. Digo, Cáceres es una persona que perfectamente hoy podría estar retirado todo esto porque no lo hace por un tema económico, ni mucho menos, que tiene muy buen pasar. Lo hace porque, bueno, él entiende que el departamento de Colonia le ha dado mucho y que lo puede devolver haciendo gestión. Bueno, le gusta mucho el tema de obra. Y a nosotros siempre nos gustó eso porque a veces lo hemos utilizado casi, no tanto lo personal, sino para hacer una gestión para el pueblo. Digo, él siempre ha estado presente, siempre ha dado respuesta. Y creo que eso es lindo de un político, ¿no? Porque yo creo que a veces los políticos se marean, como se dice, con el aplauso y uno nunca puede perder de vista que es un vecino más, que tiene una función, como te decía hoy, como puede tener la función desde la farmacia o el camisero. Que muchas veces también puede ser pasajera y hay que volver al barrio. Sí, y a veces ha pasado algunos que vuelven al barrio y no saben cómo reinventarse a la sociedad. Entonces digo, yo voy a hacer, como digo, siempre el mismo, digo, soy futbolero de alma, carnavalero 100%, y bueno, que ahora me meto dentro de la política, pero con el gran objetivo de ayudar a mi vecino. Hugo, ha sido un gustazo, un placer, y bueno, no va a faltar oportunidad para, bueno, para estar charlando nuevamente de este tema inherente a toda la sociedad, como lo es la política, en estos 2 meses que faltan hasta llegar allí al sillón comunal, tanto en las alcaldías como en la Intendencia de Colonia. Un placer, un gusto y gracias por estar. No, agradecido soy yo, especialmente a Vale, por tanto tiempo que lo conocemos, siempre hemos tenido un trato notable, y agradecido a toda la prensa, porque digo, la prensa, cualquiera mete uno se mueva, es la que amplifica, la que difunde lo que uno hace. Entonces, digo, la verdad que es una recomendación, agradecido a la prensa, especialmente a vos, porque estamos a la hora para cualquier momento. Hugo del Bugio, candidato a alcalde, entonces, por la lista 2 de Óscar Cáceres, allí en Rosario, aquí, en rumbo al sillón con. Thank you.